Un niño toca un tambor mientras la tía trapea y toma vino. Entra y se queda mirando fijamente a la chica mientras ella pregunta que si se está divirtiendo, pero él no responde nada. Le dice que vuelva a jugar y él se va. Ella susurra que es un chico raro. Se para frente a la puerta y ve una especie de ser hecho de agua. Abre y entra. Esto se va a poner feo. Él cierra la puerta y después la llave. Mientras la rubia se lava la cara. A ver, ¿qué está pasando aquí? Toma la copa de vino y este empieza a hervir. Va a abrir la llave y se hace una punta de hielo. Yo con solo ver la cara que se formó en el agua, tengo para salir de ahí. Se le congelan las gotas que tiene en el cuerpo. Pues ella dice que debe ser un problema de plomería o que se está volviendo loca. Ve que el niño lo observa, le pregunta que si está bien, pero él no dice nada. Ella se molesta porque no habla. Oscurece y va hacia el jacuzzi. El mismo día de tantos acontecimientos raros con agua, tiene la gran idea de meterse en un lugar lleno de agua. Cierto, cierto. Ella se relaja, pero aparece este ser. Se baja como si le planeara hacer la mamación. Y ella empieza a vomitar agua, pero no intenta salir, solo se queda ahí tirando agua por todos sus orificios. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Le pide ayuda al sobrino, pero a él le chupa un huevo. Le pregunta que por qué está haciendo eso, pero debería preguntarle qué diablos es eso. Al mocoso le da gracia ver su tía asesinada y le pregunta al ser que quién es él. El aura con voz de mujer le dice que es tierra y que solo lastima a quien le lastima primero. Se forma una figura de mujer que parece molestarse mucho con un tipo que suelta un cigarro desde su auto. ¡Esta perra está loca! Lo único que se me ocurre es que se lambió la mujer porque desperdiciaba agua. Estoy tan confundido como ustedes. Si bien me gustó el efecto del agua y la actriz actúa bien, me parece tan pendejo que representen la tierra con un ser que anda asesinando gente por tirar cigarrillos o no cerrar la llave. Sé que es una historia para tomar conciencia y todo eso, pero pudieron hacerlo mucho mejor. Le doy un 3 de 10 porque no puedo darle una buena puntuación solo por el mensaje. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Merece más o menos? ¿Qué puntuación le das tú? Una niña descarta sobres de semillas hasta que encuentra uno que le gusta y la siembra en un tarro. Después se echa agua, se acuesta a dormir. Al día siguiente hace cosas de niños, niños que están de vacaciones en la escuela, al parecer. Se topa con estas niñas en el parque. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Le quitan el peluche y le empujan. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Después se van. Ella encuentra una oreja en descomposición. Se le ocurre ir a enterrarla en uno de sus tarros. Mientras ella duerme, sale una mano de la jarra. A ver, ¿qué está pasando aquí? Al día siguiente siembra la mano y pone un puesto de limonada. Pero las niñas que siempre la molestan volvieron. Ella le ofrece una limonada en son de paz, pero se la derraman al muñeco. Se molesta y la empuja, pero la cagan a golpes.
Pasa por el patio y el lugar donde enterró la mano, ahora hay un gran hoyo. Pero ella está tan deprimida que ni lo nota. Entra a su habitación y se topa con este niño, que suponemos salió del hoyo. La vaina es que ella se pone muy feliz y lo abraza. Lo trasviste, le da galletas, le enseña a bailar y parece bastante contenta. Le tiende una sábana en el piso como si fuese un perro. A él no le gusta la idea, pero termina acostándose. Al día siguiente, está con el zombie en el parque y aparecen sus archienemigas. El pasmado quiere ir a morderlas, aunque ella lo detiene. Le dice que se vaya del parque, lo que hace que ella se niegue, pero como respuesta le escupe en la cara. Esto la molesta y suelta al niño muerto. ¡Ya valió madre! Que se despacha a todas las niñas. Bueno, esta aún vive, pero a las demás sí se la chingó. Después comen galletas y toman té. Lo vuelve a trasvestir y le tiende la cama, pero él no quiere dormir ahí. Obedece, aunque sigue muy molesto. Entonces la ataca. Todos se murieron. Fin. Realmente no le hizo nada, pero se comió el peluche. Comen galletas mientras ella piensa que ya llegó demasiado lejos la amistad con el muerto y planea decapitarlo. ¡Esta perra está loca! Toma la cabeza del peluche, le quita un ojo y lo entierra. Empieza a salir otro engendro que probablemente ella también se lamba más adelante. Es una historia bien rara que parece para niños, pero pasan cosas que dejan claro que es para adultos. Nadie dice una sola palabra durante toda la cinta, pero todo se entiende perfectamente. Le doy un 6 de 10 por todos los elementos que cité anteriormente. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Merece más? ¿Menos? ¿Qué puntuación le das tú? Esto comienza con una chica trotando, o sea, haciendo ejercicios. Lleva unos audífonos puestos y no puede escuchar nada excepto la canción que puso. Todo va bien hasta que aparece este tipo con un hacha. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Baja la velocidad para apretarse el nudo de la cola, pero él avanza. Se mamó. Se aleja. Este es el asesino más fuera de forma que he visto. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Sigue avanzando hasta que vuelve a detenerse. Ahora sí se irá a la mierda. Ah, aquí vamos de nuevo. Pero no, al tipo está a punto de darle un infarto y ella ni cuenta se ha dado que se le están intentando lamber. Pero vuelve a parar y ahora viene con todo a arrancarle la cabeza. Se molesta y desiste. Justo en ese momento ella siente algo raro y se da la vuelta. Aunque no lo ve, pero se percata del hacha. Así acaba todo, dejando más dudas que respuestas. ¿La despachó o ella se escapó? ¿De dónde diablos sacó esa sierra? ¿Por qué no usa una pistola si está tan fuera de forma? ¿Hay una película de esta vaina? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Si bien me parece una historia bastante original, sin cortes de cámara, o sea, se grabó en un solo plano, secuencia, con una muy buena canción ajustada al ritmo de lo que pasa en pantalla, y una respetable actuación, al final la muerte pasa fuera de cuadro, y eso para mí es imperdonable. Le doy un 5 de 10 por todos los elementos que cité anteriormente. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Merece más? ¿Merece menos? ¿Qué puntuación le das tú? ¿Y por qué? Bueno, nos vamos. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque hace que yo enseño a la gente.